El Museo de Arte Inuit es el único en Canadá que alberga piezas antiguas y contemporáneas, elaboradas por los indígenas que habitan en los territorios del norte. Los Inuit, que significa pueblo, habitan en las regiones árticas de América. Sus antepasados Thule fueron esquimales que provenían de Siberia y que llegaron a América por el Estrecho de Bering. Ubicado en pleno centro de Toronto y a orillas del lago Ontario, el Museum of Inuit Art exhibe cerca de 1,000 piezas de arte, desde esculturas de piedra, cuerno, marfil y hueso, hasta cerámicas, dibujos y adornos de pared. Where we focus on contemporary Inuit art in our exhibitions. Currently on display, we have a temporary show featuring the work of Abraham Ongig Rubin entitled Beyond the Aurora Borealis. And in this show, you'll see pieces like this by Abraham Ongig Rubin, where he is looking at intersections between Inuit art, Inuit culture and heritage and history, and Norse history and culture as well. This piece is called Thor's Story, and yes, that is referring to Thor, the Norse god. And right here, Abraham is making reference to cultural intersections between Inuit and Norse culture. Un tema recurrente en esta exposición es la maternidad. Mujeres indígenas cargando a sus pequeños. El artista Matihusi Yaituk elaboró una pieza mediana de piedra titulada En los brazos de mi madre. La muestra de arte Inuit está acompañada de videos sobre la cultura de estos indígenas del norte, así como de una exposición de fotografías sobre la interpretación de los jóvenes Inuit acerca del cambio climático en el Ártico. El arte Inuit cobró reconocimiento internacional a principios de los años 80, por lo que se creó en mayo de 2007 este espacio de exhibición permanente del arte Inuit. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.